bienvenida. Hoy nos reúne un acontecimiento científico de gran relevancia. Y para ello nos acompañan la doctora María Elena Álvarez Builla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El doctor David Hughes, director e investigador principal del Gran Telescopio Milimétrico. El doctor Laurent Lanoir, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. También agradecemos la presencia del doctor Leopoldo Altamirano Robles, director del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Y el doctor William Lee Alardín, coordinador de investigación científica de la UNAM. Escuchemos a la doctora María Elena Álvarez Builla Roces, directora general del CONACYT. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto, doctor David Hughes, Lauren Leonard, doctor William Lee, doctor Leopoldo Altamirano. Muchas gracias por estar aquí. Hoy es un gran día para la astronomía, es un gran día para la ciencia en general y en particular para la ciencia por México y desde México, la ciencia colaborativa, en un área en la cual México ha tenido un gran liderazgo y una trayectoria ya de muchos años. Inclusive desde las culturas prehispánicas, el interés por entender, por comprender los fenómenos que están ocurriendo en el universo, más allá de la superficie de la Tierra o inclusive de la atmósfera, ha tenido una gran resonancia en nuestro país. El día de hoy nos reúne aquí la posibilidad de conocer acerca de los llamados hoyos negros. No voy a profundizar en esto, voy a dejar a los expertos que hablen acerca de este gran hallazgo que estamos por presenciar. Y México puede participar en esta frontera, en este avance de la frontera del conocimiento, gracias a una gran inversión pública que implicó durante muchos años la construcción de este gran telescopio milimétrico que permite la observación de fenómenos en el universo que de otra manera no podríamos estar estudiando. Y es un esfuerzo internacional, como nos van a explicar los especialistas, que implica la conjunción de infraestructura como la que tenemos en México con telescopios similares en otras partes del mundo. Y entonces también muestra cómo la colaboración científica puede llegar a comprender y a entender fenómenos tan complejos como los que vamos a presenciar en un momento. Y esto no se podría haber logrado si no fuera por esta gran colaboración internacional. Y por ello es que desde CONACYT ahora vamos a promover en México la formulación de agendas científicas colaborativas, y una de las que se ha empezado ya a integrar es justamente la agenda de investigación de frontera en el área de astrofísica y astronomía. Y para finalizar y ceder la palabra al doctor David Hughes, quisiera decir que otro compromiso importantísimo del CONACYT es que este tipo de descubrimientos sean accesibles para todo mundo, para la sociedad en general, y que podamos lograr una apropiación social del conocimiento científico tal que los ciudadanos puedan tener acceso a los beneficios de la ciencia y a comprender la profundidad de los avances del conocimiento científico de la mejor manera posible, puesto que esto va a contribuir a construir una ciudadanía con capacidad crítica, con la emoción de cuestionarnos acerca de los fenómenos de la naturaleza. Y entonces vamos a hacer un esfuerzo para que este tipo de grandes inversiones y grandes proyectos de investigación de frontera sean accesibles a la ciudadanía. Y en tercer lugar, y ya para finalizar, vamos a promover la formación de nuevos científicos capaces de aprovechar este tipo de infraestructura desde México todavía a un nivel mayor del que se está aprovechando. Es decir, vamos a impulsar la formación de nuevos científicos especialistas en las áreas que están implicadas en el uso de estas grandes infraestructuras.
Entonces, bueno, muchas felicidades a todos los que estuvieron implicados en la construcción, en este esfuerzo de muchos años, un esfuerzo colectivo para poder llegar a este momento, y muchas felicidades en general a la comunidad científica internacional por mostrar esta capacidad de colaboración para seguir avanzando en la frontera del conocimiento. Muy buenos días a todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes y compartirles los primeros resultados del Event Horizon Telescope, o el telescopio del horizonte de eventos. Además, gracias a CONACYT por el apoyo en la organización de esta rueda de prensa y a su directora general, la directora María Elena Álvarez Buya, quien nos acompaña en esta mesa. En 1915, hace 104 años, Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad general. Sus ecuaciones proporcionaron una nueva forma geométrica para explicar los efectos de la gravedad. Einstein nos enseñó el concepto de espacio-tiempo, que está distorsionado por la presencia de objetos masivos, y nos permite calcular cómo se movieran los objetos y la luz dentro del universo. Poco después, en 1916, un matemático alemán, Karl Schwarzschild, encontró una solución a las ecuaciones de Einstein que predijo la existencia de una singularidad. Un punto infinitamente pequeño en el espacio que contiene suficiente masa para deformar la estructura del espacio-tiempo de manera tan fuerte que crea un volumen de espacio delimitado por un horizonte de eventos. Este horizonte de eventos define una región dentro de la cual nada puede escapar, incluso los objetos que viajan a la velocidad de la luz, y ni siquiera la misma luz puede escapar al campo gravitacional de una singularidad. Por eso, estos objetos masivos con un horizonte de eventos se llaman agujeros negros. Los físicos y los astrónomos han aceptado la existencia de los agujeros negros por más de 60 años. Sin embargo, nunca habían visto uno directamente. Una de las principales razones de esto es el tamaño del horizonte de eventos. Los agujeros negros son objetos pequeños. Por ejemplo, si pudiéramos colapsar un objeto con la masa de la Tierra y formar un agujero negro, entonces su horizonte de eventos tiene el tamaño solamente de 2 centímetros. Si colapsamos el Sol a un agujero negro, el tamaño del horizonte de eventos es solamente 6 kilómetros de diámetro. Si pudiéramos colapsar 4 millones de estrellas, cada uno con la masa del Sol, y formar un agujero negro, su horizonte de eventos sería todavía más pequeño de la órbita de Mercurio, el planeta más cercana al Sol. Y finalmente, si tuviera un agujero negro con la masa de 6 mil millones de masas solares, su horizonte de eventos sería del tamaño de nuestro sistema solar. Entonces, quiero enfatizar otra vez que los agujeros negros son objetos pequeños. Los últimos dos objetos en esta tabla, Sagittarius A estrella y M87, son agujeros negros supermasivos y están incluidos en esta tabla porque son suficientemente masivos y cercanos para permitirnos tomar una foto de su horizonte de eventos y las sombras de un agujero negro por la primera vez.
Hace 10 años, una colaboración científica comenzó a construir un telescopio, una cámara, con la ambición para tomar estas primeras fotos de un agujero negro. Usando una técnica llamada interferometría de línea de base muy larga, es posible para conectar múltiples telescopios y sintetizar un telescopio único, gigante, del tamaño de nuestro planeta, con una resolución angular suficiente para ver la sombra asociada con el horizonte de eventos de estos dos agujeros negros supermasivos, Sagittarius A estrella y M87. El Event Horizon Telescope conecta 8 telescopios haciendo observaciones en la banda milimétrica en los Estados Unidos, España, Chile, la Antártida y aquí en México para proporcionar una resolución angular increíblemente alta de unos pocos 25 microsegundos de arco. Para poner este número en contexto, esta resolución es suficiente para ver una naranja sentada en la superficie de la Luna. Quiero mencionar también la ventaja que el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, o el GTM, ofrece al Event Horizon Telescope. Primero, el GTM es el telescopio de plato único más grande de la red. Y además, el GTM está ubicado en la parte central de esta red completa de telescopios, que cuando se combina con la sensibilidad del GTM puede proporcionar datos valiosos para mejorar la calidad de la imagen final de un agujero negro. Entonces, en abril 2017, el Event Horizon Telescope con otros telescopios milimétricos, incluyendo el GTM, apuntaron simultáneamente en la dirección del núcleo de M87. Esta galaxia es una galaxia elíptica masiva en el cercano cluster de Bugo y a una distancia de 55 millones de años luz y con un núcleo activo y motor central de donde sale un chorro de radiación con una energía inmensa. Esta mañana, en conferencias de prensa en todo el mundo, en América del Norte y del Sur, en Europa y en Asia, los científicos del Event Horizon Telescope están transmitiendo simultáneamente los primeros resultados científicos de esta cámara del tamaño de una planeta. Por lo tanto, es un gran honor compartirles que a 104 años de la publicación de la teoría de relatividad general, y la predicción matemática de la existencia de una singularidad que puede distorsionar el tapete del espacio-tiempo, los científicos del telescopio del horizonte de eventos lograron comprobar dicha teoría por medio de la captación de la imagen, la foto de la sombra de un agujero negro supermasivo en el núcleo de la galaxia elíptica M87. Damas y caballeros, aquí está la primera foto de un agujero negro. Aquí en esta imagen, y de acuerdo con las predicciones, vemos por la primera vez una silueta de la sombra de un agujero negro supermasivo debido a su horizonte de eventos contra un anillo brillante de plasma de gas caliente en órbita girando alrededor de la singularidad. Para concluir, esta foto es confirmación de la ley de relatividad general bajo las condiciones más extremas del universo. Además, es un logro inmenso para los más de 200 científicos del Event Horizon Telescope, el telescopio horizonte de eventos, y un logro y una recompensa a todo el equipo binacional de México y de los Estados Unidos del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, a los técnicos, ingenieros, científicos y administradores, y a CONOCYT, que después de muchos esfuerzos alcanzaron la meta para el excelente desempeño
y operación del GTM y nos permiten participar en esta gran aventura científica. Gracias. Entonces quiero pasar el micrófono a Dr. Laurent Loenat, que va a explicar un poquito más sobre la importancia de esta imagen, la interpretación de esta imagen y más detalles sobre las técnicas que utilizamos para lograr la primera foto de un agujero negro. Gracias. Muchas gracias, David. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Como dijo David, es un gran honor poder presentarles estos resultados que tomaron mucho tiempo por obtener y que han creado mucha expectativa. Quería empezar con describir un poco más la imagen que estamos viendo ahorita en la pantalla. Como lo dijo David, esta imagen es exactamente lo que se esperaba de un agujero negro masivo. Está constituida de un anillo brillante casi exactamente circular, como se esperaba justamente. Esta es una de las predicciones de la relatividad general. En el centro de este anillo hay una zona más oscura que corresponde a la sombra que produce el agujero negro. Y esto se debe a que la gravedad es tan intensa que la luz, los fotones producidos dentro de una cierta zona, que en realidad es un poco más grande que el propio horizonte, no puede escaparse del agujero negro y por lo tanto esta región se ve oscura. El anillo es asimétrico, la parte sur, la parte de abajo de la imagen es más intensa que la parte de arriba y esto se debe a un efecto que se conoce como la amplificación Doppler, que nos dice entonces que la luz que proviene de abajo del agujero negro en esta imagen se está acercando a nosotros y por eso es que esta luz es amplificada, mientras que la parte norte corresponde a la región donde el gas se está alejando de nosotros y por lo tanto la luz está ahí desamplificada justamente. Quería enfatizar también el hecho de que estas observaciones son quizás de las observaciones que más cuidadosamente se han tratado en muchos aspectos. Por ejemplo, la imagen anterior era el promedio de 4 noches de observaciones que hicimos, pero aquí les presento las 4 imágenes individuales de las 4 noches, el 5, 6, 10 y 11 de abril de 2017, y como pueden ver, estas 4 imágenes son casi idénticas. Esos son datos independientes, tomados de manera independiente, tratados de manera independiente. El hecho de que produzca unas imágenes tan parecidas da mucha confianza en el proceso que llevamos a cabo para obtenerlas. Por supuesto, esta parte de ser capaz de repetir las observaciones y de obtener el resultado, el mismo resultado de manera consistente, es fundamental para una observación como esta. Esta imagen lo que muestra, en los 3 paneles de arriba, son 3 simulaciones teóricas hechas en computadoras de lo que uno esperaría ver alrededor de un agujero negro si uno tuviera una nitidez de imagen infinita, digamos. Y como pueden ver, en todos los casos se ve este tipo de anillo. Siempre en particular hay una región casi exactamente circular que se produce. Esta región corresponde a lo que se llama la esfera de fotones, que es un concepto interesante. Es la distancia al agujero negro donde la luz está en órbita circular alrededor del agujero negro. Si piensan en un sistema solar, en un sistema planetario, las estrellas están en órbita alrededor de la estrella central, ¿no? Perdón, los planetas están en órbita alrededor de la estrella central. Aquí la gravedad es tan intensa que lo que se pone en órbita circular es la luz misma, ¿no? Entonces, esta región, una de las predicciones de la relatividad general es que debería ser perfectamente circular. Y las imágenes de abajo lo que muestran es si tomaríamos una imagen con el EHT de estas simulaciones, ¿qué es lo que observaríamos, ¿no? Y como pueden notar, es muy parecido a lo que realmente observamos en M87.
Rápidamente, quería describir un poco más la técnica de VLBI. Es una técnica que mediante la cual se conectan diversos instrumentos, diversos telescopios, para reproducir, como lo dijo David, una observación como si la hubiéramos hecho con un telescopio del tamaño de la Tierra. Aquí lo que vemos es los diferentes telescopios girando con la Tierra, y al hacer esto se está simulando un telescopio que tuviera el tamaño de la Tierra. Eso es la técnica que se utiliza. Como lo dijo también David, el LMT fue un componente muy importante de esta observación. Quizás se preguntarán qué pasó esos dos años. Estábamos en 2019, las observaciones se hicieron en 2017, ¿qué pasó con esos astrónomos? Bueno, lo que pasa es que realmente es muchísimo trabajo el ir desde la observación, preparar la observación, desarrollar toda la parte instrumental que permite hacer estas observaciones. Aquí en la imagen de a la izquierda y abajo está un grupo de astrónomos que participaron, en la observación con el LMT en 2017. A partir de estas observaciones se tomaron todas estas gentes, 200 personas en la colaboración, que trabajaron durísimo durante dos años para transformar estos datos en una imagen que es la que les acabamos de enseñar, y les aseguro que sí se trabajó mucho, ¿no? No era 8 horas al día. Y implica entonces, como decía, preparar las observaciones, tomar los datos. Estos datos se graban en discos de computadora junto con la señal de un reloj atómico. Estos discos, que en total fueron alrededor de 500 terabytes de datos que se tomaron, se mandan a una computadora central. Hay dos en el mundo, una en Bonn, en Alemania, la otra en Haystack, en Estados Unidos, en el MIT. Ahí se, como en una especie de jukebox, se tocan los discos juntos, sincronizándolos con la señal del reloj atómico que se grabó al mismo tiempo. Se juntan esos, se simula entonces la observación con un telescopio del tamaño de la Tierra. Esos datos después hay que calibrarlos. Una vez que están calibrados hay que hacer las imágenes. Una vez que están las imágenes hay que comprobar que todo funcionó bien, analizar lo que quiere decir científicamente, etcétera, etcétera. Y todo eso tomó 2 años y 200 astrónomos. Esos resultados se van a publicar, ya salieron publicados hasta donde sé, en 6 artículos en una revista que se llama The Astrophysical Journal Letters. En total son 250 páginas lo que acumulan estas publicaciones. Para terminar, quisiera decir que esto no es el fin de la aventura, es más bien el principio de la aventura. Esta imagen es fabulosa, es algo que mucha gente ha querido obtener durante mucho tiempo, pero es realmente solamente el principio. En particular, el Event Horizon Telescope todavía está creciendo. David describió el que se usó en 2017 para hacer estas observaciones. Eran 8 telescopios. Ya se juntaron 3 telescopios más, que son los que están al final de esta lista. Uno en Groenlandia, otro en Arizona, en una montaña que se llama Kitt Peak, y el último en Francia, en los Alpes. Entonces, con esto mejora aún más la calidad de las imágenes. Se está trabajando también en obtener más sensibilidad para los diferentes telescopios. Se está trabajando en mejores algoritmos para hacer las imágenes, etcétera, etcétera. Y yo diría que en realidad la meta que tenemos, que ojalá y estemos aquí en unos años, quizás 5 o 10 años, para presentarle no la primera imagen de un agujero negro, sino la primera película de un agujero negro. Yo sé que hay una en Interstellar, pero esa sí sería real, ¿no? Entonces, eso es la meta, digamos, a mediano y largo plazo, obtener una película. Sabemos que estos objetos son variables. El gas alrededor de estos objetos se mueve a velocidades cercanas a la de la luz. Entonces, sabemos que deberían de verse distintos si los observamos en diferentes momentos. Y la meta sería ver ese efecto. Quería, como les dije, los datos ya se publicaron en esta revista. Hay un link aquí, no sé si haciendo esto, no. Bueno,
En fin, hay un link donde están ya publicados estos resultados. Entonces, con eso termino y paso la palabra al doctor Leopoldo Altamirano. Gracias, buen día a todos y gracias, doctora María Elena, por permitirnos hacer aquí la rueda de prensa. Yo les quiero comentar respecto a cómo construimos el telescopio, ¿no? Es un proyecto que empezó desde 1992, hace bastantes años, con la localización del sitio. No fue casualidad que estuviera en Sierra Negra el telescopio, se escogieron posibles sitios y al final, bueno, ese quedó. Después de un esfuerzo de 20 y tantos años, de más de 200 millones de dólares invertidos por CONACYT, por el erario público, por el esfuerzo de muchos investigadores y por la idea trascendental de un director nuestro, el doctor Alfonso Serrano, que pues ya falleció hace algunos años, fue posible la realización de este telescopio. Lo terminamos en su plato final de 50 metros el año pasado. Para darles una idea de la complejidad del telescopio, imagínense una cancha de fútbol, la mitad de la cancha es el tamaño del plato. El plato no es un plato completo, en el cual de una pieza, sino son muchas piezas pequeñas que cuando uno apunta a una dirección, se sincronizan todos para tener un error menor a 50 micras. Entonces quiere decir que todas las partes se mueven, lo apunto y todas se ajustan con un error menor a 50 micras, ¿no? Estoy a una altura de 4.600 metros, cualquiera que haya subido o que ya conozca el telescopio, es una altura no fácil para trabajar ahí. El oxígeno muchas veces se vuelve escaso, entonces estar muchas horas ahí es complicado. Los astrónomos han estado trabajando durante mucho tiempo en estas condiciones y bueno, acaban de ver un gran resultado que se origina de este esfuerzo, ¿no? Otro elemento complejo, que ya lo comentó Laurent hace poco, es la sincronización con los otros telescopios. No es fácil decirle a 8 telescopios, miren al mismo tiempo y empiezan a grabar al mismo tiempo. Para eso es necesario el reloj atómico, ¿no? Para poder hacerlo en el momento exacto, en la posición exacta, ¿no? Y luego poder reconstruir. Algo también importante en estos resultados es la colaboración. El INAVE tiene la colaboración directa con Massachusetts, lo tenemos desde el inicio del proyecto. Eso ha sido fundamental para que el telescopio se haya terminado, pero para el horizonte de eventos, los resultados, la colaboración con más instituciones fue fundamental. Esto no era posible hace 10 años, tecnológicamente no era posible hace 10 años. Tuvieron que pasar esos 10 años para que esto sí se pudiera hacer y ahora, como comentaba David, Laurent, tenemos la fortuna de sí poderlo ver, de sí ver qué fue el resultado, ¿no? Entonces, ahí pueden ver lo que hemos avanzado en 10 años como humanidad, como sociedad, como país México, en estas grandes colaboraciones. Tenemos el conocimiento para hacerlo, tenemos el instrumento, CONACYT nos ha apoyado fuertemente en esa dirección. Y como comentaba la doctora María Elena, pues este apoyo seguirá en los siguientes años y qué bueno que se reconozca, ¿no? Porque es algo que traemos desde las culturas prehispánicas y creo que es importante que lo continuemos, ¿no? A los que no conocen el telescopio, están invitados a conocerlo. Es un telescopio en el cual sí queremos que se forme la siguiente generación de astrónomos. En algún momento nosotros pasaremos a una actividad más tranquila, no quiere decir que dejemos de hacer investigación, pero necesitamos a los jóvenes que lleguen y tomen el telescopio, ¿no? No solo para operarlo, sino para construir los instrumentos, ¿no? Como comentaba Laurent, es el inicio de una siguiente etapa o de más etapas. Ya está la antena, ya está el plato, pero necesitamos los sensores, los instrumentos que puedan procesar esas radiación que recoge el plato, ¿no? Y para eso necesitamos a los jóvenes. Y jóvenes que sean audaces, que tengan nuevas ideas, que quieran cooperar con la gente en el extranjero, que sin esa cooperación no es posible avanzar, ¿no? Entonces, pues los invitamos a conocer el telescopio
y enfriarse un ratito allá arriba, ¿no? Gracias. Doctor Lee. Muchas gracias. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes, ¿sí se escucha? Muy bien. Bueno, es un privilegio estar aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por atender la convocatoria, al CONACYT y a la doctora Álvarez Buya, por supuesto, por la invitación, y al CONACYT por su hospitalidad y por el apoyo institucional al proyecto del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano durante tantos años, que finalmente es pieza clave que nos reúne hoy aquí. Bueno, como dijo David Hughes, hace poco más de 100 años que Albert Einstein propuso su teoría general de la relatividad, que incorporaba esta idea de incorporar fenómenos gravitatorios al concepto del espacio-tiempo y de una explicación de cómo se curva el espacio-tiempo en presencia de masa y que eso rige cómo se mueven los objetos. En esa época hubo dos comparaciones experimentales muy famosas. Una tenía que ver con anomalías de la órbita de Mercurio, que no se podían explicar de otra manera. Y la otra fue una predicción de Einstein que fue comprobada muy poco después, que fue cómo se doblaba la luz en presencia de objetos masivos. Y esto fue la confirmación de estos dos fenómenos y comparaciones entre lo que predecía la teoría y la observación, lo que dio muchísimo aire, salió en primeras planas el asunto de la doblada de la luz por masas. Pero sin embargo era un régimen donde lo que predecía la teoría de Einstein era una pequeña corrección a lo que tenía, lo que se conocía hasta este momento en la teoría de Newton, en gravitación clásica. Y hoy, poco más de un siglo después de estas predicciones, tenemos realmente una fiesta y una época gloriosa, yo diría, en el estudio de las predicciones de relatividad general, porque no estamos probando pequeñas correcciones a la teoría, sino efectos donde sin la teoría es imposible explicar completamente lo que está pasando. Hace 4 años, en 2015, el Observatorio de Ondas Gravitacionales LIGO detectó por primera vez las ondas gravitacionales directamente de la proveniencia de fusión de agujeros negros en ese caso. Y hoy, prácticamente 100 años, casi exactamente después de la observación de este eclipse solar total, que permitió ver que la luz sí se dobla en presencia de concentraciones de masa, sucedió en un eclipse que se observó en la isla de Príncipe, en el Golfo de Guinea, cerca de África. La encabezó Sir Arthur Eddington, aquella expedición, y hoy tenemos esta predicción. Entonces yo no sé si los últimos 2 años, estoy seguro que estaban trabajando muy fuerte, pero tal vez estaban esperando el aniversario del eclipse para hacer el anuncio. Y tenemos esta observación fabulosa, directa, de la sombra de un agujero negro. Y bueno, yo diría que solo en nuestros sueños más fantásticos pensamos que nos tocaría vivir esto hoy y aquí estamos. Entonces creo que se vale soñar y eso es un ingrediente importante. El evento que se reporta hoy es un laboratorio único para investigación en astrofísica. Son cosas que no se pueden reproducir en Tierra, se pueden observar desde Tierra, desde sitios excepcionales como lo es Sierra Negra, un sitio con el que contamos en México que tiene la infraestructura para hacer esta clase de observaciones después de muchos años de trabajo y de otros, uno en particular que maneja la Universidad Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California. Estos sitios están típicamente en áreas naturales protegidas, creo que eso vale la pena mencionarlo, son parques nacionales, son sitios espectaculares. Si pueden atender la convocatoria del doctor Altamirano, de veras les recomiendo que vayan y vale la pena protegerlos por la biodiversidad, por el sitio geográfico y también por estas capacidades que tienen para la investigación. Creo que eso es un punto que vale la pena mencionar. México y la Universidad Nacional en particular tienen una larga tradición en astronomía y astrofísica, ya se mencionó, no solo histórica, sino contemporánea a nivel internacional. Su comunidad ha sido realmente pionera en el desarrollo de radioastronomía a nivel internacional y en México, por supuesto, haciendo uso de infraestructura particularmente internacional, en especial el Very Large Array, que ya se mencionó, que opera en los Estados Unidos, en Nuevo México, pero no nada más de ese. El VLA también es parte del Event Horizon Telescope y México está listo y dispuesto también para participar en las próximas etapas de estos proyectos, en particular el Next Generation VLA. El uso de esta infraestructura, creo que vale la pena mencionar también,
que es competitivo. Es decir, la explotación científica y la oportunidad de hacer esta explotación científica refleja la calidad del trabajo del personal que labora en México, en todas estas instituciones. Ya sea competitivo, ya sea por invitación para participar en esto, en la mesa tenemos, digamos, David es ni más ni menos que el director del Gran Telescopio Milimétrico y un científico destacado en su área en estas técnicas, y por eso es el director del GTM. Y Laurent Lenard, él presidió el grupo en la colaboración y hoy preside el grupo de todos estos resultados. Entonces, me parece que eso también es un ingrediente importante. El descubrimiento también existen y se van a publicar, yo estimo que en el próximo año, digamos, ¿no? Efectivamente, como lo dijo usted, los dos agujeros negros son angularmente del mismo tamaño. El que está en M87 es 2000 veces más masivo, pero también es 2000 veces más lejano, de tal forma que se compensa exactamente y son del mismo tamaño. Entonces, los datos de Sagitario a Estrella van a salir pronto. Aquí adelante, por favor. Bueno, sí, yo puedo hacer otro comentario. So, es correcto que hicimos observaciones de las dos fuentes, M87 y Sagitario a Estrella, en 2017. Además, repetimos las observaciones de las dos fuentes en 2018. Y el plan es para continuar con observaciones de estos dos objetos en los años siguientes. Es importante mencionar que hay una gran diferencia entre la naturaleza de estos dos agujeros negros supermasivos, no solamente por la masa, pero también porque en el caso de M87 es una galaxia elíptica, es una galaxia enorme en comparación con la Vía Láctea, y tiene la evidencia en muchas frecuencias, en rayos gamma, en rayos X, en el radio, en la óptica, infrarrojo, que existe un chorro de materia que está saliendo con velocidades muy altas sobre distancias grandes. Y por eso es un núcleo muy, muy activo. En el caso de Sagitarius A Estrella, es un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, pero no con el mismo nivel de actividad. Y por eso es importante para hacer la comparación cuando publicamos y concluimos la reducción de los datos y publicamos los resultados para ver cuál es la diferencia entre las dos fuentes. So, los dos tienen la misma importancia, es simplemente que ya concluimos la reducción de los datos de M87 y por eso publicamos los primeros 6 artículos el día de hoy. En el futuro cercano vamos a publicar los datos de 2017, las observaciones en la dirección del centro de nuestra galaxia, y en los meses y años siguientes vamos a continuar con la publicación de los datos de 2018 y otras fuentes que observamos durante estas campañas. Gracias. Adelante, por favor. Buenos días, soy Raúl Serrano, de Investigación y Desarrollo. ¿Podrían decir cuántos mexicanos son parte de los 200, quiénes son y de qué manera participaron? Por favor. No, sí. Bien. Decía, son alrededor de una docena de personas que han participado en México en las observaciones, en el análisis de datos, etcétera. Y quisiera en particular destacar varios estudiantes de la UNAM. Creo que también en el INAOE hubo varios que participaron y ganó a nivel de la Unión Astronómica Internacional. Entonces, Gisela Ortiz. Y además es importante mencionar que son 4 jóvenes investigadores que tienen cátedras de CONACYT involucrados en este proyecto y están participando de manera fundamental en la parte técnica, en la parte de la operación del telescopio y la participación del GTM en estas observaciones del telescopio de horizonte de eventos. Entonces, estos 4 catedráticos tienen un papel importante en este proyecto y además en el futuro cercano. Buenos días, Elizabeth Ruiz, de la Academia Mexicana de Ciencias. Mi pregunta es nada más para precisar. Usted decía que las observaciones se realizaron en estos 4 días, pero también mencionaron
fue en 2017, pero que el plato estuvo completo en 2018, que se repitieron las observaciones, pero si los datos fueron de 2017, entonces el plato, ¿a cuánto estaba para esta imagen o se tomaron las de 2018? Y la segunda, también se dice que esto, a partir de esta imagen, se van a tener ahora ya, o se van a poder hacer estudios de la astrofísica de este hoyo negro y del otro, del Sagitario. ¿Cuál serían estas cosas de astrofísica que se van a estudiar? ¿Esta nueva etapa, hacia dónde se va a enfocar, ya tienen como miras o serán cosas que irán descubriendo en el camino o no sabemos qué vamos a descubrir y justamente será esa la sorpresa? Si yo entendí la pregunta, es específicamente sobre la situación del GTM durante las observaciones. Sí. Gracias a Conacyt, a partir de 2014, empezamos un proyecto para incrementar el tamaño del telescopio de su tamaño original de 32 metros a el tamaño completo de 50 metros. En el transcurso de 2016-2017 estamos instalando los segmentos en la parte exterior del reflector primario y esto implica que en abril 2017, estamos usando nada más la parte interior, los 32 metros de la parte interior del GTM. Concluimos la instalación de los segmentos en la parte exterior del telescopio en tiempo para participar en 2018 con el telescopio completo, con el plato de 50 metros. Entonces, en 2018 el GTM ofreció una sensibilidad mayor y como un telescopio completo. Perdón, y la segunda parte de tu pregunta. Si quieres, puedo responder a esta segunda parte. Entonces, hay varios aspectos, digamos, que se pueden estudiar con este tipo de imágenes. Un aspecto es la relatividad general misma. Como lo decía, la relatividad predice que este anillo debería ser perfectamente circular, que en estas imágenes, a este nivel de precisión que tenemos, se cumple, ¿no? Cualquier desviación de una circularidad perfecta indicaría que hay que cambiar el paradigma, digamos, ¿no? Que hay que hacer modificaciones a la relatividad general. Entonces, al hacer mejores imágenes, más profundas, más nítidas, podríamos en principio ver si efectivamente hay que hacer estas modificaciones o no, ¿no? Si en algún momento empezamos a detectar una forma que no es exactamente circular, entonces eso indicaría que hay que hacer esos cambios. La segunda parte, quizás un poco más técnica, es justamente en esos modelos que enseñaba, la imagen misma depende un poco de las propiedades del plasma que está en órbita alrededor del agujero negro. Y hay diferentes maneras teóricas de tratar estos plasmas. Y estas imágenes pues permiten efectivamente descartar ciertos modelos y favorecer otros, ¿no? Entonces, esto es un trabajo que yo creo va a tomar mucho tiempo porque es el tipo de modelo que toman mucho cómputo, digamos, ¿no? Para generarlos y hacer las pruebas. Pero eventualmente yo creo que sí tendremos información de este tipo que nos permiten acotar qué tipo de descripción física es apropiada para este tipo de plasma. Sí. Doctor Altamirano. Nada más para enfatizar el punto de esta imagen, se ve como una sombra dentro de, como un anillo. Es importante para enfatizar el punto que no es la detección de un anillo como un disco de materia que tiene la emisión, la radiación en las frecuencias milimétricas. Y solamente un anillo porque esta es nuestra perspectiva del núcleo y el agujero negro de M87. La forma como un anillo es debido a los efectos de la amplificación gravitacional y los efectos los efectos relativísticos. Entonces, este objeto en el centro probablemente tiene un disco de acreción, la materia que está girando alrededor de la singularidad, y además emisión milimétrica asociada con el chorro. Pero los dos componentes son mezclados, y mezclados
por los efectos de la amplificación gravitacional debido a la masa enorme de esta singularidad. Y por eso se ve como así, un disco con una sombra, pero se ve exactamente la misma en cualquier dirección. Eso es importante para no confundir que estamos detectando un disco. La forma de un disco con una sombra en el centro es debido a las predicciones de la relatividad general, los efectos relativísticos y la amplificación gravitacional. Perdón, Leopoldo. Sí, rápidamente un comentario. Este es solo un experimento en el telescopio. Hay más que experimentos corriendo en el telescopio y también más instrumentos. Ahorita estamos viendo una longitud de onda de 1.5 o 2 milímetros, pero eso se puede extender. Entonces, parte del plan estratégico INAOE es hacer instrumentos submilimétricos, que esto lo estaremos alcanzando en unos 5 o 8 años, ¿no? Entonces, hay mucho más que el instrumento está dando, y eso es la utilización de la inversión dada en el telescopio. Aquí adelante, Isaac. Gracias, Isaac Torres, del periódico Crónica. Solamente quisiera que nos ayudaran a comprender mejor de inicio, ¿por qué solamente podemos observar o hacer estas observaciones en la banda milimétrica o submilimétrica? Si bien sabemos que hay diferentes telescopios, ¿por qué con este arreglo es posible ver, traspasar esas nubes de gas que no se pueden ver de otra forma? ¿Y cómo es que se toma esa imagen o esos datos, cómo es que se procesan para recrear eso? Digamos, no es como que se toma una foto y ya se publica en las redes, ¿no? Si no, lo hubiéramos publicado en 2017. Exactamente. Y bien, porque me imagino que a lo largo del día y mañana en los periódicos se va a manejar como la foto del agujero negro, lo cual no es exactamente preciso, sino es la foto de la sombra del agujero negro. Entonces, a lo mejor vale la pena explicar un poquito esas cosas. Gracias. Sí, de hecho ya está en la portada de CNN, no sé si han notado. Efectivamente, es un mecanismo complejo el que consiste en hacer estas imágenes. Lo que mide realmente, lo que miden los telescopios son propiedades del campo eléctrico de la radiación que llega de esos agujeros negros. Y hay todo un procesamiento que permite transformar estas mediciones eventualmente en una imagen, ¿no? Y esto lleva efectivamente estos pasos que describí un poco más durante mi plática de la observación misma. Registra también la señal de un reloj atómico. Esto se manda a un centro de procesamiento donde los datos se combinan como si hubiera sido un telescopio del tamaño del mundo. Y finalmente, eso todavía no es una imagen, son cantidades que se llaman visibilidades, que luego se tienen que invertir mediante una operación matemática para hacer la imagen, ¿no? Entonces, efectivamente, hay toda una serie de procesamientos que hay que hacer antes de obtener la imagen, y eso es lo que lleva 2 años de tratamiento, ¿no? La primera parte de la pregunta, ¿por qué en el milimétrico?, es una combinación de varios factores. Un factor es que, o el factor quizás más importante, es que esto de hacer interferometría, de combinar las señales de diferentes telescopios, es una técnica que también se puede hacer en el óptico, pero la atmósfera es mucho menos amigable en la parte visible del espectro electromagnético que en la parte milimétrica. Entonces, el hecho de poder grabar esos datos en discos y luego poder combinarlos para hacer interferometría es algo que podemos hacer en la parte radio milimétrica, pero que no todavía podemos hacer en la parte óptica. Entonces, en ese sentido, no podríamos obtener una imagen con tanta resolución en la parte visible del espectro, ¿no? En el caso de Sagitario Estrella, aunque no en el caso de M87, resulta que también en la línea de visión hacia el agujero negro hay gas ionizado que desforma la imagen del agujero negro a tal nivel que si uno lo observa a otras longitudes de onda, se ve una bola y ya no se puede ver ninguna estructura. Y es solamente en la parte milimétrica y submilimétrica que alcanzamos a ver a través de estas nubes
y que podemos ver entonces la estructura real del agujero negro, ¿no? Entonces eso es otra de las razones que vamos a estas longitudes de onda. También quiero agregar que la mayoría de la obscuración en la dirección de regiones de formación estelar en nuestra galaxia, en el centro de nuestra galaxia, en otras galaxias, es por la cantidad de polvo que está en la línea de vista. Y la ventaja de las observaciones milimétricas es porque la longitud de onda de la radiación milimétrica es más grande del tamaño físico de los granos de polvo que están en nuestro medio interestelar. Y por eso las observaciones milimétricas nos ofrecen una vista transparente en la dirección del núcleo de nuestra galaxia y el núcleo de otras galaxias. So, por eso tenemos esta oportunidad de ver el corazón de las galaxias. Y además, por la distribución espectral de energía, donde está la mayoría de la producción de energía en estos objetos. Afortunadamente, el pico en la intensidad de estos objetos también está en la región milimétrica. So, por estas razones más que mencionó Laurent, la banda milimétrica es la banda perfecta para hacer estas observaciones. Sí. La única forma, lo más importante es la resolución angular. Y necesitamos una resolución, considerando por las razones que mencionamos, las observaciones en la banda milimétrica. No puede hacer estas observaciones, al menos con telescopios terrestres, en el infrarrojo medio, en el infrarrojo lejano. También no hay las técnicas para conectar telescopios y construir un telescopio con un diámetro de 15 o 13 mil kilómetros. So, necesitamos la técnica de interferometría. Existe interferometría en el radio, pero hay problemas de la dispersión de la emisión alrededor de los agujeros negros y por eso no tenemos esta oportunidad de ver directamente la región cerca de la singularidad. Y en la óptica hay problemas con la atmósfera porque no es tan estable. Entonces realmente estamos aquí en el sweet spot para hacer observaciones. Y además, por la razón que mencionó Leopoldo, hace 10 años la tecnología no existe o no existió. Tampoco todos, pero la mayoría de estos telescopios tampoco no tenían la capacidad para contribuir a un arreglo, una red de telescopios, como el telescopio del Horizonte de Eventos. So, esta combinación, llegamos después de 100 años en este momento, y gracias a CONOCYT, gracias a nuestros socios en Estados Unidos, el GTM tenía la oportunidad de participar en este gran proyecto. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, acá. Sí. A ver, permíteme un segundo, van allá atrás, tenemos un orden, porque lo han estado esperando, ahorita regresamos. Por favor, gracias. Hola, buenos días, Enrique Ansúrez, del Universal Tangible. Mi pregunta aquí es, hay dos cuestiones bien importantes. La primera, que el doctor Hugh está informando sobre cómo las cátedras CONACYT están dando estos resultados de investigación de frontera. Y también me gustaría preguntar sobre, de entrada ha sido un reto construir este gran instrumento, el costo ha sido considerable, pero aquí se está viendo realmente todos los resultados y el futuro que tiene. La pregunta aquí que tengo a la doctora es si CONACYT va a tener este compromiso de seguir manteniendo este telescopio, sobre todo la parte financiera de pues, construirlo está bien, pero darle ese mantenimiento constante, me gustaría saber si CONACYT tiene ese compromiso. Sí, muchas gracias. Por supuesto el CONACYT tiene el compromiso con cuidar y potenciar todas las inversiones públicas y proyectar esta inversión en más beneficio público, de realmente asegurar que estas inversiones lo sean, que no sean un gasto a fondo perdido,
¿Y cómo van a fructificar estas inversiones? Bueno, van a fructificar no solamente en resultados de altísima relevancia científica, como el que estamos se está compartiendo hoy por parte de los científicos involucrados en todo el mundo, sino también dando la oportunidad a que México siga a la vanguardia del desarrollo científico y tecnológico, porque como mencionaron mis colegas, en particular el doctor Lee y también el doctor Leopoldo Altamirano, en la construcción de este tipo de telescopios se aprende muchísimo y se desarrolla muchísima tecnología propia. Yo creo que México todavía puede colocarse más a la vanguardia, de alguna manera recuperar a lo mejor un mayor liderazgo en estas áreas tecnológicas asociadas a la investigación en astronomía y astrofísica, pero bueno, sería una irresponsabilidad completa el no darle el apoyo, el mantenimiento, como mencionas, a este tipo de infraestructura que ha implicado una inversión pública ya tan grande, pero sí hay que tener todavía una ambición mayor, seguir construyendo sobre lo ya aprendido. Un aspecto que nos interesa mucho para que México tenga aún un mayor liderazgo, y por eso retomo lo que decía al inicio de la conferencia, bueno, de esta presentación, que es que les he solicitado a la comunidad de astrónomos y astrofísicos de México que elaboren, propongan un gran programa, una gran agenda nacional, que va a tener muchas preguntas y líneas de investigación prioritarias abiertas. Estamos esperándolo para antes de Semana Santa, ¿verdad, doctor William? Y platicamos de esto hace ya algunas semanas. Y a mí me dio mucho gusto ver esta disposición de colaboración que viene de antaño, ¿no? Porque como vemos aquí, no es posible hacer realmente astronomía y astrofísica si no es con la colaboración no solamente nacional ni internacional. Entonces, bueno, la respuesta es sí, va a haber un compromiso importante, no solamente para mantener y para actualizar o completar la infraestructura, las infraestructuras y la capacidad de México de estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico en este aspecto, sino también para asegurar que se formen nuevos radioastrónomos, nuevos científicos en astronomía y astrofísica, y también se puedan desarrollar en México nuevos tecnólogos capaces de estar en estos campos. Comentario. Complementando la respuesta de la doctora María Elena, parte de nuestro trabajo es hacer el sitio Sierra Negra interesante para otros experimentos, no necesariamente astronómicos. Menciono dos para no extenderme. Uno es INEGI está haciendo medición de la gravedad en el sitio Sierra Negra. Uno supondría que la gravedad es uniforme en toda la Tierra, cosa que no es cierto, ¿no? Entonces INEGI, en cooperación con nosotros, se puso un instrumento para medir la gravedad en el sitio. Y otro ejemplo, estamos haciendo medición de CO2 en conjunción con el Instituto del Clima. CO2 es uno de los fundamentales para determinar la contaminación en la atmósfera. El sitio GTM se puede considerar como un sitio limpio y es la referencia para poder analizar qué tan contaminados están las ciudades que están más abajo, ¿no? Entonces, no solamente tratamos de que siga siendo el sitio Sierra Negra atractivo para instrumentos astronómicos, otros telescopios, hay más espacios si alguien quiere poner un telescopio ahí arriba, invitados, ¿verdad? Sino para otras observaciones, ¿no? Y eso es, creo que es nuestra función, que siga siendo interesante para muchas cosas, ya que está la electricidad, ya que llegamos con la fibra óptica, ya que llegamos con el agua, ya que hay camino, bueno, pues hay que usar todo eso que ya está ahí. Gracias. Aprovecho para comentarles que les vamos a entregar un boletín impreso, así como un USB que contiene material, imágenes y ligas con información del tema. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, Laura Puy de La Jornada. Me disculpo, no soy especialista y por eso retomo su frase de que estamos al principio de la aventura. Por favor, explíquenos de qué va la aventura, porque yo sé que ustedes son astrofísicos, pero la gente que está ahora en la calle, ¿qué le vamos a decir de por qué es tan trascendente tener la foto de la sombra
de un agujero negro. ¿Cómo puede impactar este saber que han logrado comprobar en su vida diaria? Si no ahora, ¿qué podemos esperar para los próximos años? Es decir, a un ama de casa, ¿qué le diría de por qué es profundamente trascendente y que a lo mejor su hijo lo va a aprender próximamente en la escuela? ¿No es cierto? Pero ¿qué nos está cambiando como sociedad, como personas en lo individual? Y si esta tecnología, me sorprendió mucho saber que hace 10 años no existía la tecnología que hizo hoy posible esto. Lo que quiere decir que también los avances tecnológicos están impactando rápidamente, ¿no? La forma en la que tenemos nuevos saberes científicos. Por favor, coméntenos qué podemos soñar de la nueva aventura y si esto qué, nos va a llevar a qué, a que en pocos años tengamos qué en nuestra casa, en nuestra realidad cotidiana. Perdón si la pregunta es muy obvia. Gracias. No, para nada. Sí, William. A ver, no, la pregunta es perfectamente válida y es muy importante. A ver, yo creo que de un punto de vista muy práctico, si quieren, los desarrollos tecnológicos necesarios para lograr esto, lo que nos acaban de mostrar, son generados por el propio proyecto. Se inventan tecnologías y herramientas que no existían porque se quiere contestar una pregunta. En este caso, queremos ver la sombra del agujero negro. En el caso de las ondas gravitacionales, hace 3 años... se generó tecnología, principalmente en Estados Unidos, pero también en Europa, que tiene que ver con alto vacío, láseres, óptica, mecánica y cómputo, evidentemente. Y estas herramientas terminan casi siempre, un buen número de ellas, en aplicaciones prácticas para las personas. Los teléfonos celulares que todos traen tienen cámaras que son producto de desarrollos astronómicos hace décadas. Los detectores SDs que están en las cámaras reflex, ya casi no hay cámaras reflex, pero son detectores relativamente chicos y muy poderosos, no existían hace 50 años cuando la astronomía se hacía con placas de vidrio, con emulsiones sobre placas de vidrio. Y ahora todo el mundo lo trae en el bolsillo. Los GPS que están en los teléfonos celulares también son producto de tecnologías astronómicas satelitales y astronáuticas. Y eso afecta nuestro conocimiento del planeta, para tal vez mitigar el cambio climático o conocer mejor la deforestación o el uso de los recursos hídricos o el uso de recursos energéticos. Y todas esas tecnologías pueden también servir y sirven para valorar, mitigar y actuar sobre problemas de tipo social, migración, demografía, economía, distribución de recursos. Entonces, sí tiene un efecto multiplicador muy importante el hacer esta clase de proyectos. Si no los hacemos nosotros, digamos, en un país, en este caso México, entonces probablemente se hubiera podido hacer esto, pero importando y comprando fuera más de la tecnología que sí se hizo aquí, ¿no? Y entonces eso crea otra serie de condiciones donde la dependencia tecnológica de agentes externos es mayor que si lo hubiéramos desarrollado en México. Y eso acota el margen de maniobra que se tiene en el país para sus propios desarrollos. Entonces yo creo que esos dos aspectos sí son muy importantes. Ahora, por otro lado, responderle la pregunta a la hija de primaria de 8 años también es muy importante, porque sí se vale soñar, por eso lo mencioné hace rato. Creo que sí es vital que la infancia en México sepa que puede dedicarse a lo que quiera, que puede tener una realización plena de su vida haciendo lo que le interese, si dedica el tiempo y el esfuerzo, y nos toca a nosotros ver que haya las condiciones para que eso se dé. Hay muchas desigualdades en el país y la generación de conocimiento y la apropiación de conocimiento, yo estoy convencido que es una vía para mejorar esa situación. Entonces, sí, no va a cambiar el precio de la canasta básica mañana porque mostramos esta imagen hoy, ¿no? Pero yo creo que dentro de 30 años sí podría tener un efecto sobre algo tan esencial como el precio de la canasta básica. Estoy convencido de eso. Si yo fuera a agregar, es difícil para predecir dónde está
la ventaja o el beneficio directamente a la sociedad mexicana con estas observaciones, la detección de la sombra de un agujero negro con el telescopio del horizonte de eventos. Pero es claro que la mayoría del público tienen interés y saben de los hoyos negros, los agujeros negros. Hay libros, hay canciones, hay películas. Y por eso, para mí, la palabra más importante y una palabra que mencionó William como hace 20 minutos, es inspiración. Yo espero que esta imagen pueda inspirar los jóvenes para tomar, you know, o estudiar la ciencia en general, las tecnologías, ingeniería. Y por eso es difícil para predecir en el futuro, you know, cuál es el beneficio, pero seguramente si esta imagen, si este experimento puede inspirar a los jóvenes para estudiar la ciencia, este es un logro importante. Yo quisiera complementar diciendo que además de todas las aplicaciones tecnológicas en medicina, oftalmología, cámaras, fotos digitales, computadoras, etcétera, yo creo que es muy importante estar convencidos y transmitir esta emoción a los niños, a las niñas, de que el conocimiento es un fin en sí mismo, el conocer más, el entender más, el tener cuestionamientos, el atrevernos a preguntarnos, inclusive sobre algo tan lejano como los agujeros negros y sus sombras, y todo lo que esto implica para poner a prueba leyes generales de cómo funciona el mundo. Creo que es muy importante empezar a convencernos como sociedad de que el avance del conocimiento y el quehacer científico es un fin en sí mismo, ¿no? Y ahora el reto está como tú lo planteas, y este es un reto para aquellos que son expertos en comunicar. ¿Cómo transmitimos esto sin traducirlo necesariamente siempre en desarrollos tecnológicos, que pueden tener impactos virtuosos y a veces no tan historia? Una excelente pregunta, porque todo el mundo quiere contribuir. Yo nada más quería contarles una anécdota para un poco hacer eco a lo que se dijo, que a veces las aplicaciones están donde no las esperamos. Una de las estudiantes, que ya es profesora en Estados Unidos del proyecto, se llama Katie Bauman, participó en la parte de hacer las imágenes. Desarrolló algoritmos, trabajó en imágenes, etc. Su tesis doctoral, al final, lo que fue, tomaba videos con cámaras de altísima velocidad, de estas cámaras que se utilizan en las películas para ver las balas de las pistolas, de una bolsa de papa frita en una mesa. Y analizando estas imágenes, esta película, podía reconstruir las conversaciones que la gente tenía alrededor de la mesa. Porque las ondas de sonido son ondas de presión que deforman un poquito la superficie de una bolsa de papas fritas. Y si uno analiza videos de altísima rapidez de esto, uno puede reconstruir lo que la gente está diciendo alrededor. Entonces, es una aplicación que, como se imaginarán, ciertas agencias gubernamentales encuentran interesantes. No cambia el precio de la canasta básica, pero sí es una aplicación. Y es una aplicación que, si hubiéramos hecho, ¿no?, preguntado a mucha gente, a nadie se le hubiera ocurrido esto. Pero, sin embargo, es el mismo tipo de desarrollo tecnológico, en este caso de cómputo, que se utilizan para esto. Entonces, hay aplicaciones infinitas casi. Como comentaba Loren, es una buena pregunta para participar. Dos comentarios. Varios de los teléfonos que traemos en el bolsillo ya tienen una cámara infrarroja, ¿no? Entonces yo sí esperaría en unos 5, 8 años que hubiera teléfonos que trajeran una cámara milimétrica. Y la pregunta es, ¿para qué quiero una cámara milimétrica en el celular? La respuesta es casi obvia. Puedo ver muchas más cosas que no lo puedo hacer en el visible. Y una de ellas es ver a través de materiales. Entonces, si mi impresora se le otorga algo, no necesito desarmarla para ver adentro de ella, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso viene como consecuencia inmediata de esto.
Y la otra que me parece más fundamental, cuando una ama de casa o un papá nos pregunta, bueno, ¿y qué cambió conmigo? Creo que lo que hay que decirle es que tu hijo puede ser el siguiente científico, el siguiente Einstein, que nos ayude a encontrar los siguientes hoyos negros, ¿no? Y eso, yo creo que eso para México y para los otros países es fundamental, ¿no? Entonces sí deberíamos transmitirlo, de que en Tonantzintla, de que en la UNAM, están los instrumentos para que él se convierta en el siguiente, ¿no? Gracias. Aquí adelante, por favor. Sí, David Salcedo, del Instituto de Física. Bueno, antes de estos observatorios, tengo entendido que la medición de los agujeros negros era de manera indirecta, por lo que las descripciones y mediciones eran más teóricas. Y en ese sentido, con estas primeras observaciones directas y prácticas, ¿qué teorías o descripciones o predicciones acredita o desacreditan? Y bueno, en caso de que no suceda nada, pues ¿qué podemos esperar de, pues, de estas primeras observaciones? Bueno, hay un aspecto que David mencionó hace un rato, que es de interés. Y se ve claramente en la imagen de M87 que mostró, que es que hay un chorro que sale del agujero negro. Hay un haz colimado de luz que se observa saliendo del agujero negro. Y en una imagen como la que se ve, pues la escala de distancia es gigantesca. El agujero negro está brillante en el centro. Y es muy difícil ver el origen de este chorro. Esta clase de observaciones podrían, después de algunos años, como dijo Laurent, si hacemos una película o si la usamos para mapear parte de la región que rodea a un agujero negro, podría dar información sobre cómo es que se producen estos chorros, que son muy comunes en muchas galaxias y que, la verdad sea dicha, tenemos poca idea de cómo se generan, pero suceden todo el tiempo. Entonces, ese es un área de investigación que se podría complementar de manera muy importante con observaciones como esta. Y ver la región más cercana al agujero podría permitir hacer comprobaciones sobre la teoría de relatividad general en el régimen donde no es una pequeña corrección, como decíamos hace rato, a la teoría de Newton. Entonces yo creo que esas dos son avenidas que observaciones como esta abren para poder explorar donde antes pues era mucho más especulación y decir, bueno, estos modelos y esta información es consistente con lo que se ve, pero eso no quiere decir que lo estás probando. Yo lo dejaría ahí. Hay un aspecto quizás adicional, es que hay todavía, creo, gente que no cree que los agujeros negros existen y que han propuesto alternativas, digamos, ¿no? Objetos un poco exóticos, estrellas de bosones, ese tipo de cosas. La predicción de la estructura del entorno de estos objetos es distinta a la predicción para un agujero negro, ¿no? Entonces, también esto permite efectivamente descartar ciertas alternativas. Como ya lo dijimos muchas veces, esta imagen es exactamente lo que uno espera en la relatividad con un agujero negro. No hay ninguna razón de pensar.
uno de los últimos premios Nobel otorgados en China, justamente se basó. Implementar este diálogo entre el conocimiento de la herbolaria china y el conocimiento contemporáneo de tradición más occidental, que permitió encontrar principios activos y explicaciones a por qué es tan efectiva en muchos casos, más efectiva que la farmacéutica occidental, la herbolaria nacional china. Entonces, el sentido de las áreas tiene para generar conocimientos. Básicamente son los más grandes de los telescopios milimétricos, y además realmente son casi todos que pueden contribuir a esta red de telescopios milimétricos. Hay otros telescopios milimétricos en el mundo, pero por la calidad de la superficie, por su ubicación, realmente no tienen la sensibilidad, o tampoco actualmente no tienen la instrumentación. Y por eso tenemos en la oportunidad de incluir en 2020, o a partir de 2020, otros nuevos telescopios. Pero aquí tienen más o menos todos los telescopios milimétricos que están ubicados en lugares fríos o en volcanes y montañas altas, porque es necesario para ofrecer la infraestructura, la transparencia de la atmósfera. So, esta es más o menos la razón. Son pocos otros telescopios milimétricos que podemos incluir en el futuro en esta red. Nada, para agregar una cosita. Se está construyendo, también se está planeando incluir un telescopio de esta naturaleza en África, en Namibia específicamente, justo al norte de Sudáfrica. Y notarán que aquí efectivamente en este diagrama hace falta algo en esta región geográfica. Gracias, Berta Alicia, adelante. Berta Alicia, Alcanzando el Conocimiento, buenos días. Pues nada más quisiera, ya se han dicho demasiadas cosas, ¿cómo participaron con más bien ALMA, cómo les colaboró? Porque creo que tiene una posición muy, muy estratégica. Y entonces, ¿cómo ayudó a esta imagen? ¿Y cómo fue su trabajo con Chef Doleman desde que comenzaron un poco? Un poco, si nos pueden contar un poquito de historia. Y bueno, en el premio, en la posibilidad de tener el premio Nobel, ¿en qué posibilidad habría? Y bueno, para los siguientes 30 años, ¿qué es la vida productiva, sin mal no recuerdo, del gran telescopio milimétrico? Pues, ¿qué más cosas tienen planeadas? Bueno, no, quizás en desorden, efectivamente. Existe, yo creo, la posibilidad de que se dé un premio Nobel con este resultado. Lo veremos. No, es decisión de un comité en Suecia, y pues veremos qué es lo que deciden. Pero me parece que sí es una posibilidad real, ¿no? La relación con Chef Doleman ha sido muy buena. Mi esposa se quejaba mucho de que yo me pasaba varias noches en Skype con él para hacer un montón de cosas, y se consideraba que pasaba demasiado tiempo con él, quizás. Entonces la relación ha sido muy buena, muy productiva, digamos, una interacción muy fluida, yo creo, y ha sido muy importante. No olvido la primera parte de la pregunta. ALMA. ALMA fue fundamental, realmente. En el caso de un interferómetro como ALMA, la manera que se procesan esos datos es que primero se suman las señales que entran en todas las antenas de ALMA. ALMA tiene 64 antenas, y estos primero se suman como si hubiera sido un solo telescopio, y después esto es lo que se correlaciona con la señal de los demás telescopios, ¿no? Entonces, así es realmente un punto clave, porque parte de esos resultados realmente los debemos a ALMA, también al LMT, a los demás telescopios, pero ALMA, por su tamaño, por su locación
geográfica ha sido realmente fundamental. La relación se llevó, digamos, a nivel institucional con ALMA y fue también relativamente fluida, ¿no? La dirección de ALMA, ¿no?, se dio cuenta muy rápidamente de lo importante que era este trabajo. Invirtió recursos humanos y dinero en permitir que se pudiera hacer, porque justamente este trabajo de juntar todas las señales de las antenas implicaba reprogramar el correlador de ALMA de una manera que no existía antes, y eso es un trabajo que la gente de ALMA misma ayudó a hacer, ¿no?, porque eso es, obviamente no querían que se descompusiera lo demás que hacía el correlador, ¿no? Entonces era una cosa necesaria. Creo que después de esta imagen tendremos acceso a ALMA sin mayor problema. Gracias. Allá atrás, por favor. Bueno, y sí, última parte fue sobre el futuro del GTM. El éxito del GTM es la combinación del tamaño físico, 50 metros de diámetro. Actualmente el DDOI, el GTM, es el telescopio milimétrico más grande del mundo, de un solo plato y optimizado para hacer observaciones en la banda de un milímetro, que es la misma banda en que hicimos las observaciones que presentamos el DDOI. Además, el sitio, la ubicación del GTM a una altura de 4.600 metros, y pueden ver en estas imágenes y vídeos, ¿no?, la calidad de del sitio, particularmente durante los meses de el invierno, en la temporada seca, y además la calidad de la instrumentación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el futuro? Es mantener constantemente un programa de desarrollo de instrumentación. En 2019, al final de este año y en el año siguiente, vamos a continuar con la instalación de nuevos instrumentos para mejorar la capacidad del GTM y ofrecer a la comunidad científica mexicana y nuestros socios en la Universidad de Massachusetts más oportunidades de hacer su investigación. Tenemos que mejorar constantemente la eficiencia de la operación científica del telescopio, maximizar el desempeño y además maximizar el uso del telescopio. Tenemos un proyecto para empezar a operar el telescopio durante el día y controlar no solamente las deformaciones gravitacionales del plato principal, pero además durante el día, porque no hay un domo alrededor del telescopio, hay distorsiones introducidas por la iluminación solar. Entonces, poco a poco podemos controlar las deformaciones del telescopio durante el día y ofrecer señales que pueden subir la visibilidad y la reputación científica del GTM y la comunidad científica mexicana. ¿Puedo comentar algo al respecto? Sí. A ver, esto que acaba de mencionar David es importante en cuanto a oportunidades que abre para colaboración el uso de infraestructura que ya se tiene en México. Un aspecto, para poner un ejemplo de colaboración que hay, es que se intercambie tiempo entre el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano y el Gran Telescopio Canarias, donde México es socio, que está en la isla de La Palma, y hemos sido socios de ese, México ha sido socio de ese proyecto desde el inicio, y hay un esquema de intercambio de tiempo donde, a través de ceder tiempo del GTM a la comunidad española, México tiene más tiempo de acceso al Gran Telescopio Canarias. El GTC hoy en día es el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo, y la participación de México en este proyecto ha permitido también el desarrollo de instrumentación, el desarrollo de tecnología en conjunto con instituciones académicas donde se hace investigación en astrofísica, con otros centros CONACYT donde se desarrolla la instrumentación, en particular el CIDESI, que está en Querétaro, además del INAOE. Entonces, aprovechar los sitios tiene una derrama científica de primer nivel, una derrama tecnológica posible y, por lo tanto, una mayor derrama social y una derrama de colaboración internacional. Para contestar un poquito lo que mencionaba la directora general hace un momento, efectivamente tuvimos una reunión muy fructífera donde se planteó un plan estratégico de astronomía. Enviamos ya, digamos,
lo que es inmediato en 2019 que deriva de proyectos en curso, o sea, no son cosas nuevas, sino cosas que ya están operando, como el GTM, como Hawk, que también está en Sierra Negra, como otros proyectos de colaboración que están en otros sitios en México y eventos de apropiación pública de la ciencia y de difusión del conocimiento, como etapas de diseño de otros proyectos que están en obra o en fase conceptual, ¿no? Y próximamente, tal vez no para Semana Santa, pero tal vez para la efeméride del Día de las Madres o de la Batalla de Puebla, le haremos llegar a la directora general un plan estratégico a más largo plazo, 5 o 10 años, que de hecho ya se ha tenido una discusión en la comunidad astronómica nacional, porque la astronomía tiene la peculiaridad de que, como los buenos sitios están dictados por la naturaleza y no por dónde quiero yo poner mi laboratorio, eso hace que la colaboración sea más natural para el desarrollo de estos sitios y de los proyectos en estos sitios. Entonces, en la práctica, la comunidad lleva trabajando de manera colectiva muchos años. Y las iniciativas que catalizan ciertas cosas de desarrollo son proyectos como este. Y además, por los sitios que tiene México, tiene la posibilidad de desarrollar en el territorio nacional astronomía multifrecuencia, que es un aspecto que ha crecido muchísimo en los últimos años, de observar objetos en diferentes bandas para tener un conocimiento integral de los procesos que los llevan. Con Hawk, que opera en rayos gamma, con el GTM, que opera en el milimétrico, y con los sitios de Cananea en Sonora y de San Pedro Mártir en Baja California, que operan en el óptico infrarrojo, México tiene la posibilidad de hacer astronomía en todas las longitudes de onda, desde sitios en México, con condiciones muy favorables para todo este desarrollo. Entonces, creo que eso también es un poco del contexto en el que trabaja el GTM y de que ha puesto el GTM para la comunidad nacional. Gracias. ¿Puedo complementar rápidamente? Adelante, doctor. Dos puntos en los que seguimos trabajando. La conectividad a GTM. Ahorita tenemos una fibra óptica con 100 megabits de velocidad. Queremos que tenga un giga, 1000 megabits, para poder controlar el telescopio desde Tonantzintla o desde cualquier parte del mundo, como lo hace GTC, por ejemplo, que comentaba William, ¿no? Esto es una meta que sí queremos llegar a hacer, también no es para después de Semana Santa, ¿verdad? Sino nos va a llevar un poco más de tiempo. Y el otro aspecto es el procesamiento de datos. Como comentaba Laurent, los datos no están en México, sí queremos que se queden en México y sí queremos que se procesen en México. Entonces, en INAOE vamos a un 90% de nuestro centro de datos nivel 3 y queremos terminarlo en este año y ahí procesar los datos. No solo GTM, sino HOC también. Gracias, doctor Altamirano. Allá atrás, por favor. Hola, nuevamente. Perdón, soy muy preguntón. Bueno, retomando lo que había dicho el doctor William, justamente para llevar a mi pregunta, se ha demostrado que la instrumentación mexicana es competitiva a nivel internacional. Se tiene una escuela bastante importante dentro del Instituto de Astronomía de la UNAM y el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, y esto demuestra lo que se puede hacer en México. Mi pregunta va dirigida a que si ya se tiene contemplado o se puede poner en la mesa hacer un telescopio en el óptico yendo hacia el infrarrojo, como habías dicho, ya tenemos a Hawk en altas energías, se tiene ya el GTM en radio, pero estamos un poco rezagados en el visible, tenemos a San Pedro Mártir, pero se necesita una superficie colectora de mayores dimensiones y estamos muy atrasados, son 2.2 metros, si no mal recuerdo, en San Pedro Mártir, y pues los astrónomos hacen todo lo posible porque realmente se genere ciencia de calidad con estos telescopios, pero se está perdiendo competitividad. Entonces mi pregunta es si ya se está contemplando, a partir de que esto, que se está demostrando que los científicos e instrumentistas mexicanos pueden lograr este tipo de telescopios de gran envergadura, generar ya un telescopio en el óptico, sobre todo San Pedro Mártir, que tiene esas condiciones tan favorables, pues un telescopio pues mayores a 10 metros de diámetro, usando ahora ya que se tiene la tecnología de la óptica adaptativa. Esa es la pregunta. Sí. Existe un proyecto que está en fase de diseño, donde el INAOE es un socio muy importante, está encabezado por el INAOE y por la UNAM en México, de colaboración con la Universidad de Arizona y el Smithsonian Astrophysical Observatory para poner un telescopio de 6,5 metros en el sitio de San Pedro Mártir. El INAOE es copropietario del sistema de óptica primaria que ya existe en la Universidad de Arizona, el copropietario con la Universidad de Arizona. Y el espejo existe, la celda mecánica está en fabricación, los elementos ópticos existen y serían aportados por los socios de Estados Unidos,
y México es responsable del diseño de la construcción del telescopio y de su edificio. El proyecto está en fase de diseño, esperamos terminar el diseño este año para estar en condiciones de poder plantear la construcción iniciando en 2020. Se ha hecho un trabajo muy intenso de toda la comunidad durante los últimos 5 años, yo diría, en esta fase del proyecto, aunque la idea tiene mucho más tiempo, y estamos listos para eso, ¿no? Para poner un telescopio de ese tamaño en San Pedro Mártir, que sería un observatorio binacional con los Estados Unidos, del mismo modo que el GTM es un observatorio binacional entre México y Estados Unidos a través del INAOE y de la IUMAS, igual para este, ¿no? Entonces, está en esa fase ahorita, de hecho ya se tienen también los permisos ambientales en el sitio para esto. Esperaremos cerrar el diseño este año. No sé si Leopoldo quisiera comentar algo, dado que también es... Sí, me permiten. Es fundamental crecer en el rango óptico, ¿no? El GTC es mucho más grande que el telescopio que estamos planeando, pero yo creo que es un buen empiezo. Tenemos el blank completo, está, como decía William, prácticamente terminando. Falta, obviamente, la montura, el edificio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un camino todavía largo, ¿no? Pero tecnológicamente lo podemos hacer en México. Y creo que el reto liderado por la UNAM, pues es válido, ¿no? Y como comentaba, ¿no? Hay que completar las grandes instalaciones para tener pues en cada rango, en cada área del espectro, un instrumento poderoso para poder completar pues las operaciones de un objeto astronómico, ¿no? No necesariamente un hoyo del tipo de la teoría de Einstein, sino en general de cualquier objeto astronómico, ¿no? Y creo que lo vamos a lograr, también no va a ser rápido, pero unos 5 años yo creo que lo terminaríamos, ¿no? Parte de lo que también el INAOE hace es el control, ¿no? El control del telescopio. Tenemos una gran, larga tradición, controlamos telescopios y otros instrumentos, aplicaciones en barcos, en diferentes lugares, donde la parte de control la dominamos bastante bien, y creo que ahí el INAOE contribuye fuertemente en esa dirección. Gracias, doctor. Última pregunta, por favor. Gracias por esta conferencia y por estas emociones tan intensas que a la comunidad científica nos produce, o más comunidad científica. Yo soy Aline Guevara del Instituto de Ciencias Nucleares y mi pregunta es, porque nos las han hecho varias veces, es no solamente podemos hablar de spin-offs tecnológicos, ¿no? Cuando hacemos investigación básica, por ejemplo, hay spin-offs tecnológicos en cómputo, en tecnología, en infraestructura. Pero ¿qué spin-offs de tipo gestivo también obtenemos? Porque pareciera como que nunca nos imaginamos todo lo que se requiere para que eso acabe construido ahí y además para que la comunidad mexicana acabe interviniendo en proyectos de colaboración internacional. ¿Qué hemos aprendido como México frente a todos de esta envergadura? Esos yo los llamaría spin-offs de gestión y spin-offs políticos, que son bien importantes. ¿De qué nos perdemos si no gestionamos este tipo de proyectos? Particularmente en la parte milimétrica, en la tecnología milimétrica. So, en el uso normal del GTM, estamos usando, por ejemplo, cámaras de continuo. Son cámaras que pueden tomar imágenes, no con muchos telescopios conectados, como el telescopio de horizonte de eventos, pero solamente con el GTM, con su plato de 50. Y cámaras que del universo, de regiones de formación estelar, de galaxias cercanas, lejanas, entre otros. En el INAOE y en colaboración con Reunido, estamos desarrollando nuevas tecnologías de detectores que podemos convertir a cámaras con uso, por ejemplo, como body scanners, básicamente para contribuir a los problemas de seguridad nacional. Por ejemplo, en los aeropuertos,
cuando entramos los aeropuertos, cuando pasamos la seguridad, entramos las cabinas. Y en estas cabinas tenemos que entrar y pasar 3, 4, 5 segundos, ¿no? Manos arriba, y después tenemos que esperar por el análisis de una imagen. Estas cabinas tienen detectores milimétricos, pero es una cabina activa, es una imagen activa, en el sentido que nosotros estamos recibiendo la radiación milimétrica por los detectores que están o los instrumentos que están en las cabinas. Actualmente, en los nuevos instrumentos milimétricos, particularmente en la nueva generación de cámaras milimétricas para el GTM, estamos desarrollando detectores que pueden hacer imágenes de manera pasiva. Y además, no solamente una imagen, tenemos que esperar el resultado, pero podemos tomar imágenes con la tasa de, básicamente con vídeo. Entonces, pueden imaginar en el futuro la posibilidad de un pasillo y personas andando constantemente y un análisis en tiempo real para identificar, you know, que tienen, you know, abajo de las ropas. También hay otras aplicaciones en biomédica, en medicina, en los estudios el análisis química de materiales. Entonces hay aplicaciones directas que no tienen nada de hacer con la astronomía, pero están utilizando el conocimiento y la transferencia de tecnología. Quiero mencionar también la importancia de la transferencia de tecnología de otros países a México. Y también hay convocatorias y proyectos con el apoyo de CONACYT, con esta administración, con administraciones anteriores de CONACYT, para fortalecer la oportunidad de investigadores, los catedráticos, para pasar meses, años en otras universidades del mundo, regresando con este conocimiento para apoyar estas aplicaciones futuras. Entonces, no tengo duda que hay una relevancia en la parte de la tecnología milimétrica en otros sectores que pueden apoyar la sociedad mexicana. ¿Puedo comentar? Sí, para complementar la pregunta en términos de qué se aprende de la gestión, internacional, interdisciplinaria, interinstitucional. Yo creo que el doctor Altamirano probablemente nos puede complementar la respuesta del doctor David. Sí. Yo quisiera replantear la pregunta y no decir qué no hacemos si no hacemos los proyectos, sino más bien qué sí obtenemos al hacer estos grandes proyectos, ¿no? El hecho de, como ya se comentó, de los grandes telescopios, plantearlos a largos plazos nos obliga a pensar estratégicamente. Entonces, dentro de INAOE estamos ahorita en la fase de definir los retos a 5, 10 y 20 años del INAOE, ¿no? O sea, no obstante que yo, en 2 años que termina mi periodo, deje la institución, los planes se quedan, ¿no? 5, 10, 20 años. No es fácil hacerlo, ¿no? O sea, quiero imaginarme cómo va a ser INAOE en 20 años. Lo quiero poner en un papel en las 7 diferentes áreas de INAOE: astrofísica, óptica, electrónica, computación, biomédicas, espaciales y ciberseguridad. Entonces, piensen en ciberseguridad en 20 años. Llegamos al plan, ¿no? Y además tiene que ser compatible con lo que el gobierno federal nos determina, ¿no? Entonces, es una tarea no fácil, pero tenemos que hacerla. De otra forma, pensamos solamente en este año o en este presupuesto. Entonces, eso es lo que sí nos trae el hacer estos grandes proyectos, ¿no? Ese es pues una de las grandes ventajas. Y la otra, bueno, hay varias, pero no quiero comentar una más. Imagínense 120 personas en este cuarto y a todas hay que decirles qué hay que hacer para seguir, continuar con el telescopio, ¿no? Entonces, esa capacidad de organización, esa capacidad de sí poder tener una meta común en un proyecto, evitar los conflictos humanos. Yo siempre digo que la parte tecnológica es tan complicada como la parte humana. O sea, si no podemos resolver las dos cosas, el proyecto no avanza. Entonces, al hacer estos grandes proyectos, tenemos esa capacidad, desarrollamos esa capacidad de sí poder llevar a mucha gente, 120, yo diría que sí es mucha gente, o 150, si quieren ponerlo así, a un objetivo, ¿no? Y yo siempre
combinado. Wow. O sea, no se vale que nos salgamos del presupuesto. Y entonces eso nos trae los grandes proyectos, ¿no? En el caso del telescopio es lo mismo, ¿no? Ya se llevan 5 años, y cómo si vamos a llegar a buen término con todos esos factores, ¿no? Entonces, si no hacemos esos grandes proyectos, no solo perdemos la parte de tomar la fotografía del hoyo negro y comprobar la teoría de Einstein, ¿no? Sino todo lo demás, ¿no? Además de los spin-offs y de la tecnología, por ejemplo, de Big Data que estamos desarrollando en UNAGUE a través de nuestro centro de datos, las grandes conexiones de alta velocidad, todo eso se pierde, ¿no? Entonces, más bien yo diría, sí, hagámoslo, ¿no? Sí cuesta mucho recurso, tanto en dinero como en recursos humanos, pero mejor sí hagámoslo, ¿no? Ok, tengo 2 avisos importantes. El primero es que los invitamos al primer piso para continuar estas entrevistas de manera individual con nuestros invitados. La segunda, estarán aquí repartiendo los USBs y los boletines. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Necesito que... Es que ya te vas a ir, ¿no? No, estoy bien. ¿Ya? Vamos. ¿Eh? Sí, perdón, es que estamos en vivo. Ahí voy. Está bien, no lo pongo. 2 preguntas muy... No estoy de acuerdo. Bueno, la primera es que, ¿para qué sirve para la gente común ver un hallazgo como este? Comprobar, sabemos que comprueba, que reafirma la teoría, yo creo, de la relatividad. Sí, yo creo que inspira, ¿no? La generación de conocimiento inspira, y lo que se requiere para que esto suceda, para llegar a este punto, es mucho trabajo de años detrás, de investigación, de desarrollo tecnológico y de preguntas y de curiosidad. Y yo creo que eso sí es importante para el desarrollo de una sociedad. Entonces, al margen de eso, puede generar conocimiento, tecnología, educación, conciencia social, y todas esas cosas son importantes, pero están combinadas todas. La otra es, ¿qué significa para la Universidad Nacional? Bueno, la Universidad Nacional participa en muchos proyectos en todas las áreas, generando conocimiento de frontera, y este es uno de ellos. Es muy importante, es una comunidad que ha sido históricamente muy activa en muchas áreas, y este es un logro muy importante. La comunidad de radioastronomía en la universidad está muy concentrada en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, que está en Morelia,
y este es un, ahí trabaja el doctor Leonard y este es un logro fabuloso de esa comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. ¿Cómo estás? Todos vamos.